Alón. ¿Cómo anda, Rayo? Llamó a Taconeta. Mire, güey, estoy patrullando. Me voy a tu neta. Mire, mámeme el huevo, güey. Ando con la grúa, trabajando de mecánico. ¿Cómo que con la grúa? ¿Pero qué no me contó? Ando de mecánico, güey. Estoy trabajando. Yo estoy... Estoy acá viendo un museo. Ah, pues solo para ustedes, pese que me voy a llevar a un museo. Tenemos el lado derecho que está alguien bien feo y pues y el izquierdo. Mire, mire, ya tengo. Y me cuelga. Pues sí, está hablando con el detrás, es que. Hola. ¿Qué pasó, vato? Hola, ¿verdad? ¿Es mexicana o qué? No, hay una soy grande, soy guapo. Colombia. O sea, soy americana, pero tengo acento de Colombia. Se quieren llevar su moto. ¿Cómo? ¡Ey! ¿Pero qué haces, pendejo? ¡Bájese! Me quedo aquí, güey. JP, deja la moto. ¿Qué te hay, culiao? ¡Me la llevo! No, déjela. Pues dígame de quién es. Es mía. Pues de ella. A ver. Estaciónale bien, por favor. No, no, ni estación ni leche, se la lleva. ¿Este es, caballero? Yo soy el hermanito. Exacto, hola. La señorita de la... A ver, ¿pero qué hacen acá arriba de mi grúa? ¡Bájense! ¿Puede venir un segundo por acá? ¿Pero qué tu grúa? Busco trabajo y soy responsable. Te la mamo. ¿Cómo? ¡Hágale! ¡Yo le ayudo! ¡Póngame! Rayito, bájate de ahí. ¿Pero qué hace, güey? Rayito. ¿Pero qué hace? Pues ayudarle, güey. No me ayude. Para los patos. Bro, pues entrando al salón de la fama. Le falta lo que va. Espérate. Joder. Muy bueno, señor. Puede pasar por aquí. ¡Hola! Hola, este al final me lo navajeo, güey. Sigue sin entrar. Dígame, ¿qué quiere? Que me hago, coño. Sigue sin entrar en la bolsita. Hola, la verga, ¿pero qué son eso, güey? Dame un segundo. Que babo gordos. Señor. Gorda la tengo yo. Bueno, nos vamos viendo. ¿Qué dices, vamos, chaval? Que me vas a apuñalar a quien, que vas a apuñalar a quien me contra estos muertos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Toma! A ver. Muchas gracias, se me cuidan. Venga. Escucha, saca inconsciente, loco. Buenas, vengo por mi hamburguesa, de parte de Junior. Escúcheme, vengan para el taller. A la verdad, ya voy para el taller. ¡A la verga! Es que no le veo, pero ¿dónde anda? Anda y mámeme la verga, pendejo. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que me van a coger a mí lo del taxi? Dígame, pendejo. Le voy a quemar el taller, véngase. Estoy llegando al taller. Vale. Le voy a rodear que le quemo el taller, ¿eh? Marcate un Babis y Justin con esa voz. Hostia. Esto no es de la mafia. Esto no es de la mafia, bro. Esto no es de la mafia, bro. Mamá. Mamá. ¡A la verga! ¿Qué haces tú? ¿Pero de dónde salió ese? Hostia, la que vamos a liar. ¿Qué hace? ¿Me puedes explicar por qué cojones estás echando gasolina dentro del taller? ¿Qué carajo estaba haciendo? A la verga, me pagaron para lavar el suelo, güey. Lavar el suelo con gasolina. Que no me gasolina, lo cargo. Que no me lo gasolina. Cargo. A tomar por culo de acá. Fuera de acá. Ah, qué rayito. Te va a parecer normal ahora. Sí, sí. Pendejo, ¿qué le pasa? Te parece normal, socio. Véngase para afuera, rayito. Una cosa es trolear. Pero te quieres salir ya de aquí, me cago en Dios. ¡Que voy! ¿Dónde puede haber la caballero? Tío. ¡Las manos! ¿Qué hace, pendejo? Arriba las manos. ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Punto, me mama la verga, usted la ley. ¡Pendejo! ¡Me la mama! Cállate, hombre, qué diferente. Como gracioso. Ahora te voy a dar la oportunidad de que te levantes, pidas disculpas y te quedes con las manos levantadas en todo momento. A ver, no me complique más las cosas. Que me mame la verga, güey. Me la va a mamar. Se lo prometo. Pero que me la te estás manchando de mierda y todo y de aceite, tío. Lo mando vale, ya. Vale. Pero baja el taser, si no, nada. Las manos no, arriba. No, baja el taser arriba. o no colaboro, güey. Aquí la orden es la doy yo. Para me mama la verga, me la va a mamar. Parece que no te está quedando claro quién manda aquí. Sí. Nos vemos, Rayito, nos vemos. Adelante, asignación. ¿Cómo que asignación, pero? ¡Calla! Que no me mande callar, güey. Si no se entera es tu culpa, pendejo. ¿Dónde estás, manito? Voy a Mirror Park, güey. Dale. ¿Quién está en la zona de Mirror? Yo, güey. Vale, ¿en la zona real quién está? Yo estoy en la zona de Industrias. La plata que sacamos con esto va a Carlos, ¿no? Esto es de los norteños. Sí. La plata que yo estoy sacando es del sur, ¿eh? Escúchame, un Dodge. Sí, a ver, creo. Del sur. No le vi bien la cara, güey. Un Dodge en la recta esta de zona de 40. ¡Ay, hostias! ¿Cómo dice, güey? Sí. ¿Zona de 40, güey? 40, güey. ¿Cómo que zona de 40, güey? ¿Eso qué es? Zona de 40, güey. 40, qué mierda. Te estás mareando.
¡Eso está el tombo, güey! ¡Infiltrado! ¿Cómo infiltrado? ¡A la verdad, güey! El pinche. Cambien de frecuencia, güey. Me lo dijo mi hermano el otro día, güey. ¿Cómo que son de 40? No me sean pendejos, güey. ¿Qué es eso? Son de 40, pendejos. No lo sé, me lo enseñaron en la federal, güey. Carreras de tombos ahí en la federal. Me salió solo, tío. Sí que aprendió. Está haciendo ya perdidas. A ver, ya de por sí, ¿a quién se le meten? Es que le dan mota a gente que no tiene ni pinche experiencia en esto, güey. ¡Pendejos! Yo no he perdido nada aún. Que no hable. Tampoco. Mire, yo perdí. Se lo voy a dejar algo muy claro por la radio, güey. La mota que perdí yo fue porque mi hermano me cambió la pinche moto. Mire, mámeme la verga, güey. No, pues no venda. Si ve que está rota la moto, no venda. Es su culpa. Ya, sí. ¿A quién fue la culpa de cambiarme la moto, pendejo? Pues, encima no se la vale. Hola, ¿dónde está que se la mamo? Mándeme ubicación si tiene pelotas, güey. Mándemela. Ay, ya, en el pier, güey. Hola, verga, que voy para allá. Voy para allá. Pinches fotos, patos. Sí. Ni te muevas, cabrón, ¿eh? Ni de puto. Y te puto muevas, hombre, ya. Cago en la hostia, putos caballitos. Toma varias respiraciones lentas y poder. ¿Rayito? ¿Quién es Rayito? Que te lame el pito. ¡Ah! Por cierto, cuando estaba ahí en el suelo accidentado, tarde yo, ¿no? Yo creo que se me ha olvidado. ¿Por qué no te ríes ahora? Que me mame la verga, malo, que eres malo. ¿Por qué no te ríes ahora? Pues me río, pendejo, ya lo vio. Pues no te rías tanto. ¡A la verga! Te rías tanto. Me podía hacer mucho daño. A ver, ¿has visto ahora quién está en el suelo? ¿Qué es lo que me habías dicho? Para decirte lo mismo. Que se calle, pendejo. Arriba, bueno, caballero. Claro, que me tengan que pillar, tío. Pinchándome la rueda me parece un poquito. Nada, caballero, arriba. Que me mame la verga. Siempre, sí, para necesitamos una 37. Había Eli, que va a ver. Caballero, aguántese. Qué torrín con eso el pose, caballero. Ay. Caballero, que le sea, pero yo a usted no le dije que me mame la verga, pues me la mama. Cerda, que es usted una cerda. Dale, mame, hombre, la verga. Sí. Venga, es que si no, no aprende. Hombre, no. Venga, caballero, arriba. Que sí, que se espere. Ahora me levanto. Venga, caballero, váyase que la burra se lo lleve por delante. ¿Y usted cómo está de la caída? No te preocupes, te cojo ya si arrastras. Suéltamelo, hombre, suéltamelo. No, no, espérate. A ver, que cuidado, váyase que se contra la puerta. Ay, véatela, tío. Ah, caballero. Arriba, hombre. Que no sea pesada, que me mame la verga, le estoy diciendo. Que te cae de la boca ya. Que me la mame usted también. A ver, que es que hay que meterlo como un saco de patatas, ¿sabes? Claro, yo no voy a hacer nada. Cuidado, caballero, hombre. Mámeme la verga, pendeja. Y usted tenga cuidado con la Mary, que no es lo suyo. Tiene toda la pinta. ¿Con la qué? ¿Qué sabe usted qué es? ¿Qué? Me lo dijeron el otro día a la señora, pendeja. ¿Con la qué? ¿Con la qué? Ah, con la que te cuento, ¿no? Aquí, con la que te cuento, con unas pesicas, ¿no? Con los chavales, me entiendo. ¿Qué parte de mámeme no me ha entendido? ¿La de mámeme o la de la verga? Perfecto, pues nada, proceda a cacharle. Muy bien. Mámeme la verga. ¡Ay, hijo puta! ¡Ah, me cago en tu ahora puta, si quiere me vuelve a dar! ¿Qué a mí? ¿Qué? ¿Hijo de la gran? ¡A la verga! Cuidado que te caes. ¡Que te caes por la escalera! ¡Que te caes por la escalera, hombre! ¡Que te caes! ¡Que te caes, hombre! ¡Cago en la puta! ¡Venga, hombre, levanta! ¡Que te levantes, hombre! ¡Ah, ya te cojo yo, hombre! De verdad, parece aquí una cucaracha, el Pancho este. ¡Ah, caballero, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado que se cae! ¡Caballero! ¡Ay! ¡Que me mame la verga! Caballero, ¿pero se quiere puto levantar ya? ¡Pero! ¡Ah! ¡Disfrútelo! ¡Ah! ¡Oh, guardias! ¡Acudan! ¡Deme! ¡Pegue como buena jota que es! ¡Pegue! ¡Vamos! ¡Que no sabe pegar! ¡Le van a tener que enseñar a pegar, pendeja! ¡Esto es lo que es! ¡Levanta, sucia rata! ¡Sí! ¡Mire esos guantes que tiene! ¡Me va a meter el dedito por el culo, pendeja! ¡Vente, vente, vente, vente! Sí, pero ¿por qué andas así de chulita, güey? ¿A ti alguna vez te has metido un filerazo en la espalda? ¿Y usted que se calle la puta boca ya? ¿Usted que se calle la puta boca ya? Sí, eso es esclavado a mí, ¿eh? Mira, para adentro, un saco de patatas. Eso es esclavado a mí, ¿eh? Cuando te quieras poner de pie, te quito las esposas. Que me mame la verga. Derecho, comida, bebida, masaje los pies, tortilla, patata, quiero de todo, pendeja. Perfecto, como ya viste que usted portaba comida y ya tiene su derecho. ¿Qué más quieren? Nombre de placa. 4066, caballero, ya se lo he dicho. ¿Quiere su derecho, que pasen los meses y luego va o quiere? No, que venga. Y me va a hacer un recto anal usted. No. Me la va a mamar. No. Sí. Vale, espérese, que le voy a aplicar otra sanción. Derecho a comida y bebida, la voy a palmar y va a caer sobre usted, se la aviso. Yo pues se lo... Beba, que tiene usted no, así, yo sí, quiero... Sí, hombre, sí, claro. Perfecto. Hombre, claro. ¿Tú sabes lo que es derecho a comida y bebida?
pendeja. Es verdad que es usted un civil que se sabe todos sus derechos, ¿no? Claro. Usted es un civil bastante listo, ¿no? Hombre, ya veremos cuando le llegue la denuncia que le va a llegar, güey. Soy abogado, lo va a flipar, no se preocupe. Pues denuncie, caballero, no se preocupe, pero denuncie redactando bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo va a redactar. Pues, con la verga la voy a redactar. Con la verga, voy a hacer así. Mientras escribo, voy a hacer así con la verga. ¿Le parece?